un terreno en Broken Arrow, ubicado cerca de la calle Kenosha Street al este de la tienda Tractor Supply, está aislado en este momento ya que autoridades federales de la Agencia de Protección Ambiental están trabajando para cubrir varias toneladas de lo que consideran material radioactivo encontrado ahí. Los vecinos están preocupados por la seguridad, pero la agencia EPA asegura que aunque no saben de dónde proviene el material radioactivo en el sitio, sí saben que el área alguna vez fue un vertedero en la década de los 70, y antes de que el sitio se convirtiera en vertedero era una mina de carbón. Dicen que no hay peligro público a las personas, ya que el material encontrado es torio-232, que es un elemento sí radioactivo, pero natural y no dañino, incluso se puede agarrar y no genera ni calor o efectos secundarios. Sin embargo, como parte de su descomposición natural, produce un gas llamado radón, que si se construyera ahí un edificio podría atraparlo y la gente podría respirarlo, por lo que será enterrado de manera segura. Están revisando si no contamina el suelo o el agua cercana. Se robaron al amparo de la noche una traila de la Escuela Sin Fines de Lucro San Miguel, ubicada en las calles Admiral Boulevard y Atlanta Avenue en Tulsa. Pertenece a los niños de la escuela católica que estaban decorándola para el desfile navideño de este sábado en el downtown de Tulsa. Se la robaron con todo y la estructura de un nacimiento. Tiene placas 8P3, diagonal 163. Por favor, si usted la ve, llame al 918-728-7338. Esta traila quedó anoche dentro de la propiedad de la Escuela San Miguel y los amantes de lo ajeno cortaron el candado del portón y también tuvieron que romper el candado que aseguraba la traila. Con esto atentan contra la ilusión de los alumnos de la Escuela San Miguel de participar en el desfile navideño de este año. Una persona a la que le robaron una base de bicicletas para su auto en noviembre la encontró el lunes a la venta en Marketplace de Facebook, así que llamó a la policía y es que pidió comprarla al vendedor identificado como William Godmaker. Se reunieron en el estacionamiento de un restaurante de la 31 Memorial de Tulsa. El sujeto llegó con el rack de bicicletas. Ante las autoridades dijo que alguien se la dio para venderla. El dueño identificó plenamente su soporte y las llaves coincidieron con el mismo, así que ahí la recuperó. William Godmaker fue arrestado por ocultar propiedad robada. Ya tenía una condena previa por delitos graves. La policía de Tulsa dio a conocer que el más buscado de la semana es Donald Russell Ward, de 53 años de edad, acusado de robo y agresión con arma peligrosa. Y es que fue el pasado 8 de noviembre que este hombre agredió a una persona mayor cerca de las calles 41 y 25 West en un sitio de construcción. Con un cuchillo en la mano le robó a su víctima, pero como se resistió, intentó apuñalarlo. El asaltante es un hombre blanco de 6.2 pies de altura y pesa unas 160 libras. Si lo veo, sabe dónde está, llame al 918-596-2677. Una ladrona estuvo escondida en el ático de una casa cerca de las calles 35 y Sheridan en Tulsa. Se llama Angela Fenimore y es que se metió a la vivienda a robar el lunes, pero la dueña de la casa llegó de su hogar luego de trabajar, encontró cosas cambiadas, vidrios rotos y algunas cosas que ya no estaban en su lugar, pero pensó que el ladrón se había ido. Llamó a la policía y estaba haciendo su reporte en línea, su reporte del robo. Sin embargo, escuchó ruidos de alguien caminando en su ático, así que llamó de inmediato al 911. La policía rápidamente llegó y al revisar atraparon a Angela Fenimore escondida en el ático. En ese momento admitió haber entrado a la casa a robar los artículos y esconderse en el ático. Los objetos robados fueron devueltos a su propietaria y la mujer ladrona está detenida. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma votó en contra de recomendar el indulto para el condenado a muerte Scott Eisenberg. La votación final fue de 3 contra 2. De esta forma, está previsto que Eisenberg sea ejecutado el próximo 12 de enero por 2 homicidios que luego de cometerlos pasó un mes prófugo escondido en una iglesia, donde luego de ser descubierto, robó un automóvil, condujo hasta el estado de Arkansas, donde se queda sin gasolina, secuestra a un médico a su esposa y los obligó a conducir 300 millas hasta Texas. La policía finalmente lo atrapó después de 37 días de ocurridos los crímenes. Se dio a conocer la identidad de las 3 personas que murieron en el accidente de un pequeño avión en el condado Canadian en la noche del lunes. Murieron el piloto Christopher Lamb, de 53 años de edad, y 2 pasajeros identificados como David Lamb, de 78 años, y Gage Probst, de 28. El incidente ocurrió en la propiedad del aeropuerto C.E. Page, unas 125 millas al oeste de Tulsa. Un juez ordenó a Joseph Kennedy, el hombre acusado de los cuádruples asesinatos en Okmulgee, que pague daños a sus familias. Según las investigaciones, Kennedy había matado y desmembrado y arrojado a un río a Mark y Bill Chester, Alex Steven y Mike Sparks, cuyos cuerpos desmembrados fueron encontrados en el río Deep Fork, unas 30 millas al sur de Tulsa. Se programó una audiencia para el 28 de febrero del próximo año,
para determinar cuánto tendrá Kennedy que pagar en este juicio. Y es que este juicio es muy aparte del que deberá enfrentar también por el acto criminal de los 4 homicidios del que ya se le acusa formalmente. El gobierno de Tulsa planea instalar detectores de metales en sus edificios sede del City Hall en el downtown de Tulsa a partir del año 2023. Serán similares a los que ya hay en el Tribunal Municipal. De esta forma, cualquier persona debe pasar por detectores de metales si planea asistir a reuniones públicas del Consejo Municipal de Tulsa. Y es que cuando los visitantes ingresen al City Hall, en este momento ya existe un proceso de seguridad, pero los detectores van a agregar otra capa a este proceso. Esto se da por instrucciones del alcalde de Tulsa, J.T. Biden, luego de aquel tiroteo en el edificio médico San Francis Natalie en junio pasado. Un hombre de 20 años de edad de El Reno fue arrestado por el sheriff del condado Canadian por posesión de pornografía infantil. A Chisberg se le acusa de tener material ilegal, compartirlo y recibirlo a través de aplicaciones de chat. Desde el 23 de noviembre se allanó su casa y se incautaron varios teléfonos celulares para un examen forense. En ese momento el joven declaró que no tenía ni había descargado pornografía infantil. Sin embargo, tras el análisis forense de sus dispositivos electrónicos, se determinó lo contrario. Tenía varias imágenes y videos de niñas de entre 8 a 13 años de edad, posando desnudas y sufriendo abusos sexuales. Ahora ya está tras las rejas. Hola, mi nombre es Emma Kronbrick con Blue Cross and Blue Shield de Oklahoma. La época de inscripción abierta está aquí. Como especialista con licencia, una de las preguntas más comunes que recibo es ¿cuánto cuesta un plan de seguro médico? Blue Cross and Blue Shield de Oklahoma ofrece una variedad de planes de seguro de salud, dental y de visión. Muchas personas califican para recibir asistencia de gobierno para pagar un seguro médico. Esto incluye cobertura individual, familiar y planes de Medicare para mayores de 65 años, con unas primas de cero al mes para beneficiarios calificados. La situación de cada persona es única. La mejor manera de obtener respuestas a sus preguntas y obtener ayuda personalizada para encontrar cobertura para usted y su familia es llamar y programar una cita conmigo. Llame al 405-316-7022 ahora mismo o haga clic para conectarse de inmediato. Espero conocerlos y responder a sus preguntas de inscripción.